Esta enfermedad también es muy similar al dengue, ¿sí? Es una enfermedad que es de tipo viral, se transmite por el mismo mosquito, que es la Aedes Egypti, y lo importante sobre todo es el grupo etario de las mujeres embarazadas, porque está estudiado y están estudiando, haciendo si estudios, que las mujeres embarazadas que contraen la enfermedad tienen bebés con microcefalia con todo lo que eso implica. sí, entonces es importante ver qué zonas están afectadas por esta enfermedad y lo importante es sugerir o aconsejar que a mujeres embarazadas no viajen a dichas zonas ¿m? porque es una enfermedad que todavía no tiene vacunación para prevenirla sino más que nada las medidas preventivas como para el dengue. sí. ¿Cuáles son las zonas de mayor incidencia? Y en este momento el virus Zika se está propagando por toda América, sobre todo toda América Latina, pero la zona más afectada es Brasil. Entonces se está eh, recomendando a las embarazadas que se abstengan de viajar en lo posible eh, a esta zona. Exactamente, que eviten todo y que no viajen a esa zona, sí. En caso de viajar, ¿cuáles son las medidas preventivas que se deben tomar? Como para el dengue, sí, evitar, evitar la picadura del mosquito, que es sobre todo con el uso frecuente de un repelente que sea adecuado, ¿sí? que son los que contienen la sigla DEET, ¿sí? a más del 30%. ¿sí? Según el grupo etario, se va viendo con los niños, pero bueno, y reponer ese repelente mínimo cada tres horas para que sea efectivo. ¿El Ministerio de Educación Nacional confirmó que eh, ratificó que la mayoría de las marcas de repelentes contienen este compuesto? Exactamente, sí, igual está en una página, sí, en el ANMAT que uno puede verificar o en la página del Ministerio de Salud, donde están las medidas preventivas para dengue y virus Zika, ahí está informado las marcas y los grupos y las concentraciones que debe tener.